Muy buenas tardes, nos encontramos desde el Barra Libre, desde Selección 11. ¿Y qué más ahora en este lugar de restaurante que es el Cuadrilátero? Y nos acompaña nuestro compañero Alberto Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Está muy buenas tardes, aquí estamos una vez más en el Cuadrilátero. Hoy con grandes invitados, mi compa Dani. Oye, grandes invitados, ¿no? Grandes luchadores que son de diferentes rumbos, ¿no? Me refiero a unos luchadores que viene directamente de Nuevo Laredo y que ha pasado por Arena Brasil, en el Espantapájaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues contento y gracias por la invitación. Pues estamos aquí de nuevo. Eres tú uno de los que me entrevista más seguido. Y pues bueno, aquí estamos. Sí, otro luchador que viene directamente de Tala, Jalisco. Y nada más y menos, luchador independiente, ¿no? Un luchador independiente que ha puesto su escuela de lucha libre en la NWG, que es el luchador Mr. Llamas. ¿Cómo estás? Bien, gracias Jorge por la invitación. Pues aquí estamos, ya después de tanto tiempo planeando una entrevista contigo, pero pues mira, gracias, aquí estamos representando a mi querido Tala, Jalisco. Oye, y vemos que viene otro luchador directamente de Arena Coliseo de Guadalajara, ¿no? Un luchador que se llama Capitán, este luchador que pasó su temporada ahí en Arena Coliseo de Guadalajara y ahora lo vemos en diferentes lugares y haciendo nuevos proyectos. Proyectos y estamos en todos lados, estamos en Vía Horta ya independientes, pero aquí estamos ya echándole ganas, echándole los kilos a todos los proyectos que se puedan. Muy bien, pues vamos empezando con esta gran entrevista y platícanos de su nombre, ¿no? De sus personajes. ¿Cómo fue la idea de crear este personaje? Mira, el personaje lo creó el licenciado Antonio Peña, en paz descanse. Yo soy la versión 565, 50 y tantos, quién sabe qué. Pero yo soy el único que tiene autorización por la licenciada Marisela Peña de portar el personaje. Ya tengo 7 años que el doctor Cantú, de allá de Promociones Cantú, válgame la redundancia, un gran visionario, sacó a Mamba, sacó a Tigre Cota, a Rey Escorpión, sacó... a Laredo Kid, pues sacó a varios, a muchos, a Tito Santana, que están empujando muy fuerte ahora en AAA, y pues él vio algo en mí, y es por eso que habló con la licenciada Marisela Peña, para yo darle vida al personaje del terror de las aves, el espantapájaros. Oye, platícame algo, Llamas, vemos tu máscara que aunque cambias de color, cambias de varias cosas, vemos que siempre sigues portando, ¿no? Unos tipo como alas, se puede decir, y un símbolo aquí, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo nace este luchador que es Mr. Llamas? Mr. Llamas nace de un... Bueno, más bien yo me identifiqué con el perro guayo, porque el perro guayo... encendía a la gente. Y pues como tal, ahorita ya en la actualidad en la lucha libre, pues no hay como... siempre hay como... no sé, varios nombres copiados ya, o sea, algo similar, ¿no? Entonces yo estaba viendo qué era, ¿no? Lo que yo quería para poder forjar un nombre. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Yo voy a ser rudo. Y yo, pues, ¿qué hace el rudo? Pues prende a la gente, ¿no? Y qué va a asimilar a prender la gente, es una llama. Entonces dije, pues me voy a poner Mr. Llama. Y dije, pues de ahí empezamos. Y creo que hasta ahorita, gracias a Dios, ha funcionado. He estado en muchos lugares y he estado en... Lo más lejos que he ido es hasta Monterrey, Nuevo León. Hasta Monterrey, Nuevo León. Oye, no por ofender ni nada de eso. Vemos a este luchador Capitán que trae unos cuernos. No sé si se refiere a de poner los cuernos o... Yo los pongo, fíjate, te los pongo. No, todo bien. No, ¿qué pasó? Mira, este diseño de máscara a lo mejor fue una invención mía y de mi mascarero, que empezamos a hacerla, pues desde Apolo Dantes y César Dantes, que son mi padrino Apolo y mi padrino César, que también estuvieron conmigo apoyándome, que me dieron la oportunidad de entrar a la Arena Coliseo de Guadalajara y de ahí conocer todo el país. Pues ahí estamos agradeciéndoles a ellos nada más, por eso el diseño, ellos fueron los que me dieron la idea y entre mi mascarero y yo plasmamos el diseño. Ahora sí que sus maestros, ¿no? ¿Quién les impartió su escuela y qué aprendizaje tuvieron de cada uno de sus maestros? Pues
maestros tuve muchos. El primero que me dio, porque yo quería ser refere, yo no quería ser luchador, fue Master Boy. No confundir con Master Boy el de aquí, sino Master Boy, el pequeño gigante de los cuadriláteros, así se le hace llamar allá en Nuevo Laredo. Y después por ahí Mortal USA, Estrella Universal, Río Bravo, el primer Río Bravo que estuvo en el Poder del Norte, que salía en la novela Un Gancho al Corazón, también fue uno de mis maestros. También fue Mocho Cota, en paz descanse, Jaque Mate, también fue Mamba, Astuto, Kendor Jr. Y ahí de una disculpa si se me va uno. Y ¿quién diría que tiempo después una Estrella Universal, un Master Boy, un Astuto han sido mis rivales? Y hasta incluso hemos apostado campeonatos, hemos apostado hasta incluso las máscaras. Y pues estamos aquí en Guadalajara tratando de conquistar la afición de aquí. Pues, como lo dices, Pantapajo, yo también tuve muchos maestros que me ayudaron, pero los que me empezaron a dar las bases fue Pitbull, de la dinastía Muñoz, lo que fue Pitbull, Septiembre Negro y Uno, que también pertenece a la dinastía Muñoz. Unos cuantos entrenamientos también tuve con Dragon Lee, y de ahí, cuando yo me vine a Guadalajara, empecé a entrenar con Pequeño Fugitivo, empecé a entrenar también con Cosaco. De ahí empecé a luchar y de ahí me fui a la Roberto Paz, y es donde yo me acabé de desarrollar como luchador, y ahí donde me dieron sus conocimientos lo que es Profe Shiru Dragon, Shiru Junior, también el Profe Lacandón, y entre, creo que se me van algunos que otros, ¿no? Pero ahí es más, todos de ellos he aprendido que siempre, cuando vas a una arena nueva, tienes que ir con la mentalidad de aprender. Y pues hasta ahorita creo que hemos aprendido un poquito y le estamos echando ganas para salir adelante. Pues mira, yo empecé, como dicen los compañeros, muchos maestros. Cosaco, que fue el primero. Black Yubi, que vino desde Ciudad Juárez. Apolo y César Dantes. Javier Cruz Jr., que para mí son unas leyendas ellos, el Loco Estrada, que es referee de la arena, que nos dio muy buenas clases y que realmente nos enseñó a dar unas buenas cátedras de lucha, lo que es lucha libre, porque ahorita ya, si estamos de acuerdo todos, se ha perdido mucho eso. Ya todos es madrear. Realmente no es eso la lucha, la esencia de la lucha es dar un espectáculo como un sí y proteger al compañero, porque de esto vivimos. Oye, parte de los Espantapájaros vimos que estuvo en el Arena Nuevo Brasil, que estuvo de qué lado luchando, haciendo varias rivalidades con varios luchadores, y también estuvo en un programa que se llamaba Hablemos de Lucha, ¿no? Sí, así es. Pues tuvimos la oportunidad de entrar a la televisión local, y por ahí también en la página oficial de Hablemos de Lucha, todavía existe, con Hugo Sainovich y partes de Lucha Libre Online, gracias a Rafa Larumbe, a Javier Sánchez, a Roberto Monreal, que nos dieron la oportunidad, que hicimos el grupo de Hablemos de Lucha, y nunca imaginamos que la página destacara mucho a nivel internacional. Yo sinceramente, yo nada más los acompañaba, los que hacían realmente el trabajo para editar y todo eso, era don Javier Sánchez y Rafa Larumbe. Uno simplemente los apoyaba como diciendo, pregúntale esto, dile esto cuando entrevistamos a Carlito Colón, cuando entrevistamos a, no sé, a diferentes, que te puedo decir, a Rey Misterio, a varios que entrevistamos. Y en la Arena Nuevo Brasil, cuando yo llego a la Arena Nuevo Brasil, yo llegué simplemente, yo nunca me imaginé que me iba a quedar ahí, y yo me quedé con la sencilla razón, yo tengo 28 años, tengo licenciatura en comercio exterior,
y yo crecí en un barrio muy peligroso. Muy peligroso. Que le mando un saludo a la Berta Lavellano. Allá. Y ese barrio es muy peligroso, más que la Jalisco, más que la Vergel. Mucho, muy peligroso. Este... Nadie le va aquí el Atlas, ¿va? Así como se ponen los del Atlas. Ahí está pierden. El rojinegro, oiga. Bueno, allá es una... Allá es muy peligroso. Y yo miraba a varios niños en las calles. Y yo decidí enseñarles un poquito de lo que yo sé. No soy maestro. Yo creo que eso me queda muy, muy grande. Y yo nunca... Yo creo que a lo mejor un día voy a ser maestro, pero yo creo que eso con los años lo va a decir. Pero lo que sí me orgullece a mí decir es de que la mayoría de los muchachitos logré sacarlos de la calle, logré decirles, darles un comentario, porque ¿quién soy yo para darles un consejo? Yo lo único que les dije, estudien, trabajen, hagan su vida lo mejor. ¿Qué les puedes decir a un joven? No cometa los errores que yo cometí. Ahorra, quieres, no andes de pata de perro, cómprate un carro. Ahorra, cómprate una casa. Cuando el día de que tú te cases, no te vayas a la casa de tu mamá, de tu papá. ¿Por qué? Porque eso me ha pasado a mí. Y ahorita, gracias a Dios, fíjate qué ironía de la vida. Toro Hernández, tengo una rivalidad con él. Y él fue alumno mío, Guerrero Espacial Junior, que es mi hermano. Me he enfrentado a él, lo han pedido más a él en la Unión Americana, igual que a Superboy, mi hermano. Y eso me da gusto. Por ahí, yo les di el nombre a Kaiser, a Ryder, al Toro Hernández, a la Bestia, que después se cambió a Éxtasis Segundo, a Aracnus, que también la estuvo rompiendo muy en grande en todo el parte del Valle de Texas. Yo estoy muy orgulloso de eso, porque por eso es que me quedé en la Arena Nueva de Brasil por un tiempo. Y ahorita yo ya me di cuenta que ellos ya podían seguir sin mí. Y pues empecé a buscar mi propio futuro. Y pues para llegar a las grandes ligas tienes que estar afuera de tu zona de confort. Y en este caso, aquí en Guadalajara, hay muchos talentos muy buenos. No puedo decir que todos, porque en donde quiera se cocen habas. Y ahorita lo que acaba de decir él es algo muy, muy importante. Hay quienes creen que ponerse una máscara ya son luchadores. Ya quienes, porque se tomaron una foto con tal, o porque ya conocieron a tal, o porque se hablan de güey, o porque te dan la confianza, ya creen que son luchadores. No, no. Es una cosa muy diferente ser luchador y un mediocre, porque eso es lo que creen. Es un mediocre. Pero no hablo de todo, simplemente en donde quiera se cocen a vos. Bueno, así que, ¿cómo fue tu recibimiento ahí en la Arena Roberto Paz, recién llegado? Fue un momento muy, muy bonito, pero a la vez con mucho nervio, pues, porque pues yo dije, es una arena nueva, es una arena que pesa, pues, en México, ¿no? En la Ciudad de México, que es muy reconocida, pues, de aquel rumbo. Pues me acuerdo que, pues, a mí me dijeron, pues, échale ganas. Y lo que te diga la gente, solamente tú concéntrate en disfrutar la lucha. De aquí para adelante. De aquí nosotros te vamos a apoyar. Pasa mi debut. Bueno, mi debut ya como, pues, yo digo, en otro escalón que yo di. Y aquí estoy, echándole ganas, me estoy moviendo para poder ser un poquito más reconocido. Ya viajé a la Ciudad de México, lo que yo tanto anhelaba, ya viajé, ya estoy en pláticas para poder estar en una empresa de allá, y estamos en grandes pláticas, hay grandes proyectos para mí, pero esperemos en Dios que la pandemia se vaya, pues.
Chicos, que sí. Oye, estamos viendo un parte de este luchador que es el capitán, que estuvo parte de la Arena Coliseo de Guadalajara. ¿Qué se siente ser ahora parte independiente? ¿Qué diferencia es que sientes ahora? Pues fue parte de la Coliseo. Ahora irte al lado independiente de la lucha libre, que ahora creo que es muy distinto, ¿no? Creo que algo para ti te trajo, ¿no? Claro, mira, de hecho, cuando estás adentro de la empresa, cuando estás adentro, hay muchas restricciones, hay muchas cosas que te dicen que afuera va a pasar, ¿no? O sea, como te van a madrear, tú sabes luchar, pero pues también ellos te van a querer exigir más de lo que te dicen, o lo que puedes hacer. A lo mejor yo te enseño lo que sabemos, pero allá son más manchados, lo que son más cosas, ¿no? Sales y es más relajado el ambiente con los compañeros, es de ya de amistad, no de que eres un simple amigo, eres un simple compañero. Adentro sí hay muchas realidades y de todos peleamos nuestro puesto. Aquí afuera no, aquí todos nos ponemos a cotorrear sin problemas. No podemos, no digo, ay, no manches, me la llevo bien con Mr. Llamas o con el Espantapájaros. Yo al Espantapájaros lo ubico dos o tres veces, te he visto de canal. Ni siquiera, no hemos peleado. Me encantaría pelear con el señor. Pero como una lucha, como en sí. No como en la arena, que yo soy de la Coliseo, yo no soy nadie, yo soy realmente un luchador que realmente salió de una arena famosa o del Consejo Mundial de Lucha Libre, que ahorita en sí no tenemos funciones, no tenemos nada. Y no te dice que porque ya vienes de la Arena Coliseo vienes bien preparado. Así que Espantapájaros, ¿recuerdas? Ese día de tu debut, ¿y contra quién fue? Claro que sí, fue el 16 de marzo del 2008 en la primera lucha en la arena desaparecida CNOP en contra de un luchador también ya desaparecido, el Artillero. Cuando yo entré al mundo de la lucha libre, muchas veces pensé que esto iba a ser fácil y no lo fue así, no lo ves. Yo he visto desfilar a muchos luchadores, a bastantes, en cantidades. Ahorita toca algo muy claro. Sí he tenido acercamiento para yo luchar, pero yo busco ya más lo que es el porvenir. Sí, a lo mejor sí vamos y echamos la mano como nos dicen, pero yo ya más que nada, yo ya me preocupo por el porvenir. Una vez me sorprendió mucho que tú me comentaras que si yo cobraba las entrevistas, que si yo cobraba las firmas de autógrafo o las fotos. No, para nada. Es injusto que yo lo haga porque gracias a ti yo llego a otro público diferente. Gracias a ti a lo mejor me volteé a ver otra promotora. Que mi sueño ahorita es llegar a la Roberto Paz otra vez, hacer campaña ahí a la Roberto Paz, y después no sé por qué no buscar la Jalisco, la Coliseo. Esa es mi meta, y poco a poco se están dando las cosas. El año pasado, cuando recién llegué aquí a esta ciudad tan hermosa, que no por nada las mujeres son hermosas aquí, por eso me divorcié, yo creo. No, también échale. Bueno, total. Si te dijera dónde andaba la... No, bueno. bueno. Estuve participando en la Arena San Martín, en la Verdugo Nazi, en la Arena Santa Fe, en la Gorilas, y había bastantes cosas que yo quería hacer, y también yo tenía planes para allá, para Nuevo Laredo. Quería hacer una invasión y la voy a hacer, porque esta es la guerra, Roberto Monreal. Yo sé que tú lo vas a ver. Puedo llevarme gente de aquí a invadir la Brasil. Todo puede pasar. Oye, Llamas, estamos viendo, o sea, este luchador que llegó a la arena, Roberto Paz,
Y en otra arena que no queremos mencionar por parte de la pandemia y pues cuidado a ese lugar por parte de algunas cosas que han sucedido. Oye, vemos a Mr. Yama enfrentar a Striker y a otro luchador que fueron de esa lucha y creo que fue una buena rivalidad, una triple amenaza, ¿no? Que se ha convertido en una gran lucha y de hacer también equipo con Inhumano, ¿no? Exactamente, pues fue un triangular de una lucha muy buena. Tú estuviste, Jos, presente, que la gente pues se llevó un gran sabor de boca. Una lucha que fue muy buena, que a mí me quedó con la espinita de ver qué había más, ¿no? Si había una rivalidad para una máscara contra máscara, una máscara contra cabellera. Pero todo se ha apagado por la pandemia. Pero gracias a Dios, a los profesores que he tenido me han preparado bien para poder dar un buen espectáculo para la gente. Y creo que, como yo siempre lo he dicho, a Capitán se lo he dicho, yo no soy un luchador aéreo. Yo no soy un luchador que sea de strong style. A mí me gusta la lucha ras de lona. Yo soy un luchador a lo clásico. No me gusta a mí un... como lo comentaban, que pegar y pegar y pegar y ya, ¿no? No lo critico, o sea, cada quien tiene su estilo, pero mi estilo es clásico como los luchadores de antes. Yo voy a seguir con mi estilo, pero si llega una persona y que me quiera una rivalidad conmigo al estilo que quiera, y también estoy preparado para el estilo que él quiera. ¿Qué tal si vamos a un corte comercial, ¿no? Y en un momento regresamos aquí, pues desde Barra Libre, aquí en Selección 11, y vamos a contar un poquito más porque ya viene nuestro compañero Israel Bala desde aquí del restaurante El Cuadrilátero. ¿Qué tal si vamos con nuestro compañero? Vamos con un corte y viene con algo bueno ya después del corte, para que se preparen.